A este Liceo Santiago Buenas y Avaria llegó el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, acompañado del recién asumido ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. La particularidad de la cita es que ambos fueron alumnos de este emblemático establecimiento municipal. Por ello, la máxima autoridad comunal, la Corporación Municipal de Educación, CODEDUC, y el propio liceo decidieron homenajear al ministro. Pocos días en la vida uno tiene la posibilidad de reencontrarse con su liceo, con sus profesores, con sus profesoras, con los estudiantes. Fundamentalmente un agradecimiento a esos profesores y profesoras que nos ayudaron y pensamos que era un bonito día también para decirlo y también para reconocer a un ministro de Estado que también salió de estas aulas. Tremendamente importante para nuestra escuela, para nuestra corporación municipal, para nuestra comuna. Creo que es un motivo de orgullo que de alguna manera confirma la necesidad de que la educación pública sea fortalecida. Tal como lo ha dicho el señor ministro hace un instante, esto es un estímulo, es un mensaje importante, sobre todo para nuestros estudiantes y una confirmación para el esfuerzo que hacen tantos profesores de esta comuna, que es factible que jóvenes vecinos que probablemente no tienen acceso a un sistema educacional pagado puedan alcanzar tan importantes logros como el que ha tenido nuestro exalumno. El titular de Bienes Nacionales se mostró emocionado por el homenaje, ya que agradeció el gesto de la autoridad local. Además, habló de los compromisos de su cartera en los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Es una emoción muy enorme la que me embarga. Es muy significativo, muy impactante estar en estas aulas, en estos patios donde tantas veces recorrí cuando era niño y que me fueron viendo crecer y que forman parte fundamental de mi historia y biografía personal. O sea, un hecho que cuesta poder representarlo con palabras y poder transmitirlo. Vamos a estudiar aquellas tierras fiscales que estén siendo ocupadas por los pueblos originarios para poder regularizar sus títulos de dominio, como para colaborar a resolver la demanda de los pueblos indígenas. En segundo lugar, vamos a trabajar por establecer dónde existen bienes fiscales y propiedades fiscales que puedan colaborar al cumplimiento de una serie de metas en el ámbito del desarrollo social, de la mujer, del deporte. Al finalizar la ceremonia, tanto el ministro como el alcalde compartieron junto a los alumnos del ahora distinguido con excelencia académica Liceo Santiago Buenas y Avaria.